Hola, 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 guapos y guapas, y bienvenidos a un nuevo video de Epic 7, claro que sí. Aquí tenemos guía de la torre autómata a nivel 5. Ok, te voy a pasar o enseñar el equipo que utiliza para pasarme esto. ¿Va? Va. Esta semana, pues lo que viene siendo, bueno, 2 semanas, si es y tal, sirve después. Tenemos en el 5, en el piso de nivel 5, a Karim, a Dominiel y a Sid. Tenemos aquí a Chocosilk. Tenemos a Valsezan, tenemos a Sigretto, tenemos aquí a Crosset, Ravi y tal. Y tenemos lo que viene siendo, bueno, Angélica. Aquí tenemos lo que viene siendo al Ken ML, a la Karim ML y a la Chloe ML. Y por último, que bueno, no es tan complicado, pero sí es tedioso este, tenemos a Tamarin, a lo que viene siendo Shuri y esta wea que no sé cómo se llama, Nikelia. ¿Ok? Es un robotito se supone. Así que bueno. ¿Cómo funciona esto? Sí, nivel 5 vamos a empezar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es un sistema donde pues cada piso, primero tienes que llevar tus personajes equipados y todo, pero cada piso cuando lo completas te da un aparato, ¿ok? Un aparato que te puede ayudar a reforzar a tus personajes, ¿ok? Como viste los héroes que tenemos ahorita en el ladrón autómata, bueno, por ejemplo, en el primer piso es probable que no nos hagan o digas tú algún artefacto especial ni cosas del estilo. Pero fíjate, esta semana tenemos artefactos que potencian Custode o lo que viene siendo Chloe, artefactos que potencia Ludwig, o sea, ¿ves la carita del personaje? Es el personaje que potencia, ¿ok? Okay. Entonces eso es desventajoso, al menos para mí estas semanas, porque yo utilizo a Violet principalmente, y si sí hay un artefacto para Violet, pero esta semana como nos enfrentamos a él, pues no podemos, ¿verdad? De ahí en fuera tenemos artefactos elementales, que yo en lo personal voy a usar planta, fuego y luz y oscuridad, porque llevo ahí unos MLs. Pero ahí ves tú cómo lo puedes usar, ¿no? Pero de hecho, vamos a utilizar muchos artefactos de nivel básico que nos van a ayudar bastante bien, ¿ok? Por ejemplo, vamos a utilizar si sale este artefacto que aumenta el daño que infringes si tenemos ventajas. Aquí tenemos este que aumenta ventajas también o que da ventajas a los aliados. O sea, vamos a utilizar varios artefactos de básicos públicos. Aquí tenemos uno que da barrera, pero ese no lo voy a utilizar en lo personal. Tenemos por aquí otro que aumenta el daño por cada vez que pasa un turno y se acumula hasta 5 veces, ¿ok? Este vamos a utilizarlo. Sin saber, también podríamos utilizar este que perfora el primer ataque. Cosas del estilo, ¿ok? Aumenta el daño causado de la última fila. Aumenta la probabilidad, aumenta la eficacia. Eso no lo vamos a utilizar. Pero principalmente, este también vamos a utilizar mucho, aparato de ataque individual para aumentar el daño y tal. También hay un aparato de clase, creo que es, de clase Furari, que aumenta el daño causado si golpean un turno que no es suyo. ¿Ok? Ya les vamos a ir viendo más adelante qué acontece. Pero bueno, vamos a ir a poquito. La idea de la torre automata es escoger más que nada los aparatos que vayas a necesitar. Este es el equipo que yo estoy utilizando. ¿Ok? Violets. Porque los llevo nomás, pero podría llevar otro Furaris tranquilamente. Mi estrategia es con Furaris, siempre ha sido así. Te voy a enseñar rápidamente cómo van equipados. No tienen tampoco el gran gear, o sea, son bastante humildes, bastante chiquitos, panzones y todo. Aquí tenemos un robo de vida con perforación y un momento Latam, pero está, lleva este artefacto que le da un buffo de ataque. Y viene bastante bien, en mi opinión. Así que ahí estaría. También tenemos al Rayolet, que también barro con robo de vida, pero bueno, más que él tiene una gear más subidita, porque pues es una ML al final del día, necesitan más calidad de equipamiento. Así que va con el de patrimonio de robo de vida con perforación. Así que, y este asqueroso anillo, que no me gusta. De ahí afuera, tiene el artefacto de Digresen para hacer un poquito de Violet, pues, si le pegan para que haga un counter. Va, va. Llevamos a lo que viene siendo la Karim, que es la más pocha del conjunto, al menos en gear. Porque va con set de ataque crítico que están dando ahorita en el patrimonio, pero no está subido ni nada. Y la vamos a llevar así, para que veas que no es que digas, tengas que llevar todo fuá. ¿Ok? Tiene yo buen ataque, buena probabilidad crítica. No nos preocupemos tanto en la torre por la probabilidad crítica, porque vamos a poder utilizar lo que viene siendo de vez en cuando un aparato que aumenta la probabilidad crítica y el daño crítico de los aliados. Y vamos a utilizar la oscuridad. Y no habría broncas con Karim en eso. El único aparato que es de soporte que necesita sí o sí, si ya es que sale, porque es todo muy RNG, es el de Texeres, que cada vez que pasa un turno, así de rato aleatorio, ya sea aliado o enemigo, el Tamarín se acelera un 10% o el Texere que tengas en turno. Ahora, que no tengo a Tamarín, no sé por qué no la tienes, pero podrías llevar también a Angélica normal, ahí con una velocidad similar a la Tamarín que yo traigo.
Puedes llevar a la May Chloe, podrías llevar a la Roana, a la Destina. O sea, alternativas hay, pero Tamarín viene bien porque rushea. Así que vamos al primer piso. Yo creo que te voy enseñando cómo va avanzando la cosa. Este puede terminar siendo un video muy largo, te aviso de ya. Ahorita están en automático y de hecho lo ideal en una torre automata es que los puedan pasar en automático solo con los aparatos que tú estás brindándoles o que les consigues. Así que sería lo ideal. Vamos a ver qué pasa. Que, o sea, en el primer piso no tienen mucha resistencia, no pegan tampoco demasiado. La cosa va poniéndose pesada conforme subimos. Esto utiliza su ataque en área, si mete crítico bien y metió crítico. Y está, no hizo esto, no es que te hiciera tu guaque gamaje, pero ahí está, viene bastante bien. También un aparato que vamos a utilizar y si nos sale es uno que es el líder del equipo, el que está en enfrente. Meta contraataques cada vez que lo golpeen y ahí pondríamos a la Karim normal para que tengamos más probabilidad de evasiones y cosas del estilo. Y contraataques, más que nada para castigar. Ahí está Rayoleto, Violeto ahora. Todo pues bastante tranquilo y normal. Está primer piso completado. Va que va. Ahora, ¿qué sucede aquí? Aquí están los aparatos que salen. ¿Qué tenemos primero? Cuando el héroe ataca y pertenece al elemento de ventaja, aumenta el daño causado. Esto viene bien, pero solo aplica para el RGB. El otro, el dispositivo de detonación, también se utiliza, pero yo en el personal nunca lo utilizo. ¿Okay? Pero igual, lo que viene haciendo es que provoca un tipo bombas y cositas y varios, pero yo nunca lo utilizo. Si lo quieres utilizar tú, adelante. También, yo llevo estrategia Furari, pero también se puede llevar estrategia Custodes y estrategia Magos y estrategia Ságita. También en base al damaje o la poner pegatinas como si no hubiera mañana. De hecho, hay también un aparato por ahí que lo que hace es que mete llamas cada vez que atacan. Entonces, también puede venir interesante para detonarlas. Pero en este caso, yo voy a llevar el aparato del que el primer ataque causa perforación. O incluso me atrevería a decir que el elemento de ventaja podría ser mejor, pero sí, yo creo que sí. Vamos a usar el elemento de ventaja. ¿Por qué elemento de ventaja? Para que tenga ventaja Violet de vez en cuando, como ahorita, por ejemplo. Entonces, sigamos. Segundo piso, ¿qué tenemos? Ahí está, vemos. Una calaquita y cositas. Tamarín va para curar. De hecho, la llevo con Shimadra para que cure más. Pero si también sientes que está muy lenta tu Tamarín, puedes ponerle el libro de Magara para que se acelere cada vez que utilice una habilidad no agresiva. Bah, se me lengua la traba bien, puerco. Ok, 20k, humildemente. Ahí viene la ulti de la Karim. Ok, bueno, pego buenos damajes. Sin buffo de ataque, entonces viene bien. Detona. Detección, digo, básico. Esto se vuelve más entretenido cuando nos sale el aparato. Que cuando mete un básico hace un splash adicional de daño en relación al ataque del personaje. Aquí Tamarín cura, eso viene fenomenal para la siguiente fase. Y aquí ya estarían terminando. Uy, casi. Ya casi iban terminando. Golpean a Violet. Ah, digo, al Violet y no esquiva. Pero bueno, aquí ya deberías terminar. Y si te fijas, creo que el aparato que escogí aplica solo para ataques individuales. Pero si no, como el BBK, su primer ataque es una ulti, viene bastante bien. Aquí que tenemos. Ok. Tenemos el aparato de fuego que en lo personal no voy a utilizar. ¿Por qué? Porque solamente daño causado y viene bien, pero yo no tengo un personaje de fuego en el team que haga daño. El otro aparato, luego de que los ataques de los héroes de la oscuridad tienen una probabilidad de causar quemaduras por 3 turnos. La quemadura viene bien porque se envase el ataque y esto luego escala demasiado. Y el otro es que aumenta la probabilidad de golpe y la evasión de los héroes del elemento tierra. Esto podría venirte bien, aparte de que llevas a esa destina y tal, también podría venirte bastante, bastante bien. De hecho, es la opción que yo voy a tomar. Si las cosas van sirviendo así, en el futuro igual y cambio en la vuelta y tal, en la subida, lo que viene siendo a la BBK por algún Furari de planta. Ahora, en lo personal yo siempre gasto las energías que tengo en el buzón para poder hacer este contenido. Así que yo te recomendaría que hagas lo mismo y te guardes las hojitas. De hecho, ya que estamos aquí, vamos a checar el aparato este de que dice la probabilidad de golpe. Ah, de verdad, escogí el elemento de ventaja, no escogí el de perforación. Bueno, ya me quedaré con la duda. Igual, que te salga un aparato y tal y no lo escojas, hay chance de que el piso más adelante también te salga. Ten eso en cuenta. Ok, aquí todavía Violet tiene ventaja. Así que hay que darle chance. Mira, él ve algo de luz y dice, en corto me ensaño con eso. Ahora viene BBK a ver el damaje.
Ok, faltaron críticos en su vida. Y el damage va bien. Los damages van bastante bien. Ahí viene el counter. Pop, pop. Uno menos. Manzana y va a deletearse a alguien ahorita. Muy bien. Muy bien. Sigue con lo suyo. Cura tamarindo. Pega el rayoleto. Lo ideal sería para mi estrategia que salga el artefacto, o digo, el aparato que da el splash adicional, como mencioné hace unos minutos, unos breves instantes, porque es muy útil para mi estrategia. Básico. Básico. Y ahí estaríamos. Esto también, ahora, ¿por qué hacer la torre de automata? Me da flojera, da muchas recompensas, da molagoras también, da oro, da cositas, ¿ok? Acá, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un aparato de Texere. Cuando un héroe usa una habilidad no agresiva, aumenta la presteza del team. Eso puede ser bastante bueno, considerando que Tamarina en estos instantes no está llegando al punto de transformarse en la versión idol donde acelera más. El otro artefacto Luctor, cuando un miembro de lo que viene siendo el equipo recibe daño, los héroes Luctors contraatacan una vez. Y aumenta la probabilidad crítica y daño crítico de los magos. Yo creo que es obvio que vamos a utilizar uno de Texere para que Tamarín, cuando utilice su S2, acelere al team. Así que viene bastante bien. Al menos para mí. Siguiente batalla. Bastante tranquilo todo. No, aquí es cuestión de esperar y tal. Nomás te estoy enseñando aquí con completo todos los pisos para que tengas en cuenta después los aparatos que utilizo. Aquí viene el Violeto. ML, claro. Utiliza su S3, casi se deletea a alguien. Ok, si te das cuenta, a diferencia de los primeros pisos, que estamos en los primeros pisos todavía, pero me refiero más atrás, el Violet ML está batallando ya para bajarse a alguien con una ulti. Y hace menos daño a BDK. Entonces cuando están subiendo la resistencia a estos enemigos. Así que ten eso en cuenta. Violet, en ningún momento le pegaron a Violet, no sé por qué. Pero bueno. Tamarín aquí acelera al team. Viene bien. Uno se deletea. Otro lo deletean. Y no están esquivando, eso no me gusta. Se me hace raro que no le peguen al Violet. Siempre le pegan al de frente por lo general. Ok, ahí estamos. A ver, ¿a quién te deleteas? Ok, a alguien que ya tenía un vida alta. Muy bien. Aquí todo tranquilo, fácil y sencillo. Lo bueno es que van con robo de vida, pero aún así fíjate la vida que les están quitando. Aquí se deletea a alguien más. Muy bien. Fíjate que no es necesario tampoco llevar artefactos como Guasón Distraído para pasarse esto. Que puede ser más rápido, sobre todo con los jefes, sí, pero yo no lo llevo así. Así que ahí estaría. Le costó un poquito al rayo, le digo. O sea, no, nunca esquiva, pero aún así le pegaron mucho. Ok, siguiente. ¿Qué tenemos de artefactos? Ok, aumenta la probabilidad crítica del team. Aumenta la eficacia del team. Cuando un miembro del equipo derrota a un enemigo, causa un daño individual, causa daño... o sea, de un ataque individual, pues, causa un daño adicional a todos los enemigos. Este lo vamos a utilizar. Ok, pues cuando derrotemos a alguien, para ir acelerando un poco esto. Y viene, va a ir, vas a ver que va a ser un poco más rápido. Así que prosigamos épicamente. Ok, piso 5. Ahora, estrategia para este piso. Sí hay un poco de estrategia, pero es más que nada en el automático. El primero que hay que bajarnos sí o sí es lo que viene siendo Dominiel. Y me gano. Vale. Es que sí puedes ponerle aquí quién quieres que golpee, pero es un poco complicado en mi opinión. No pude. No, no di chance. ¡Ah! Ok. Ahí está. Ahora, como puedes observar, brilla. Una vez que brilla, ese es el que se va a focusear todo este rato. Y ese es el que necesitamos bajar primero. Ahorita yo uso la ulti, porque no me dio chance de reacción. Pero es por eso, porque acelera al equipo enemigo y le da ventajas. Que recuerdan que la probabilidad de crítico aumentada hace más improbable que un personaje pueda esquivar. Entonces esto molestaría al Violet y al Rayolet. Ya es que el Rayolet no es muy avispado para el esquive. En eso vende un poco de humo. Los damages están bien, pero en eso vende humo. Le pega el Violet. Fenomenal. Fantabuloso.
eficiente y efervescente. Ya, uno deleteado. Ahora el otro deleteado y fíjate los splash que está generando. ¡Fuck! Ok, son splash importantes. Y este splash es en relación también al ataque que tenga el personaje en ese momento. Si tiene buffo de ataque y tal, se ve beneficiado. Ten eso en cuenta. Basiquín. Y ahí estaría. Piso concluido. Cofre de selección de talismán. Ok. Ahora, ¿qué tenemos aquí de mejoras? Aquí, bueno, esto ya viene siendo cuestión de héroes y tal, que podría dar chance a que llevemos alguno. Pero bueno, dice, puede ser un ataque dirigido a todos los enemigos que causa daño adicional. Y esto es según el ataque del héroe. Este podría ser perfectamente para BBK, porque usa la ulti. Ahora, ¿qué más tenemos? Cuadriplica el aumento de sangre de demonio. Esto si lleváramos a la Rabi. Sí la tengo, pero no vamos a llevar. Y si tuvieras a lo que viene siendo Charlotte, tienes la ulti al inicio de turno de ella y además aumenta el daño que he usado un 200%, viene bien. Pero yo voy a utilizar el de esta chica acá, la tenebria de fuego, ¿ok? Vamos al siguiente piso. ¿Ahora qué tenemos en el siguiente piso? Bueno, vamos a ver. Yo la verdad ni me fijo. Dale para adelante, porque incluso esta estrategia me sirve incluso cuando hay cosas de fuego. Aunque vaya la batalla un poco más, también me sirve. Ahí viene la ulti. Acá vamos a ver si el splash de la BBK en teoría tendría que funcionar, porque no está condicionado a clase ni nada del estilo. Así que vamos a ver qué sale. S3 golpea. Muy bien. Ah, no hubo un splash adicional. Ok, entonces está limitado a magos quizás. Ok, igual eso podría llevar a Milim por la S2, pero bueno, ahorita checaré eso. Pues no, parece ser que no hizo un splash adicional. Qué tragedia griega. Oh, contraataque, por fin. Uno menos. Golpea. Muy bien. Un gallo de fondo. ¿Se habrá escuchado? No lo sé. Un básico y explotó Tamarín para reforzar ahí el team. Y fíjate que aquí se van a deletear posiblemente a dos. Y el splash también es acumulable. Ok, fíjate que ya casi se los deleteaban. O sea, el splash es acumulable si son varios enemigos en un mismo turno. Ten eso en cuenta. Un momento, Latam, claramente. Más gallito. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, el primer artefacto público. Cuando un miembro del equipo utiliza un ataque individual, tiene un chance de usar la habilidad básica otra vez, disponible una vez por turno. Eso es lo que vamos a utilizar, yo creo. El otro que tenemos es que aumenta el daño que ha causado el héroe de la última fila. También podría ser buena alternativa para BBK. Cabe recalcar que el básico este de aparato de habilidad básica es cuando se utiliza un ataque individual, no dice habilidad básica, entonces es cuando se utiliza la S2 o la S3. En cuestión de Violet y Riot sería con la ulti nada más. Y tenemos este que aumenta, tiene un chance de por turno darnos un buffito aleatorio. En lo personal utilizo este. Y esto me daría chance igual a poner algún... Todavía no tengo aparatos de clase Furari, pero me daría chance de utilizar a otro personaje que tenga habilidades individuales de Furari. Si llegas a salir, porque hay un aparato por ahí Furari que está interesante, que cada vez que un Furari utiliza un ataque individual tiene chance también de usar otro básico. Entonces también se acumula con este que mencionamos. Esto pueden ser hasta 3 ataques en un golpe. También por ahí hay otro artefacto Furari que aumenta el daño cuando no es su turno. Entonces es lo que buscamos también. Sale bien, si no pues F. Pero como puedes observar vamos de momento bastante, bastante bien. ¡Pap! Uy, casi se lo deletea. Esquive, pibe, solo viene para eso, para esquivar, si esquivo. Ok, S2 y basiquín. Cas. Ya nos va haciendo falta el splash al utilizar una habilidad básica. Blanco, eso va a esquivar. Ah, dije, eso iba a hacer que no esquives también. Bunk. Ya, cuando nos salga ese que estoy moliendo y moliendo para ver si sale, esto va a ser mucho más rápido. Con infinidad más rapidez. Y ahora, no tengo al Violet de ML, no tengo a BBK, yo los traigo por llevar. El principal truco de este tipo de estrategia es Violet. Es ese, el chabón. Ok, ¿qué tenemos aquí? Uno de agua, no vamos a utilizar, fuego aumenta la probabilidad de crítico y la evasión, no.
Aumenta la probabilidad de crítico, el daño de golpe crítico de los héroes de luz oscuridad un 30%. Ahí está, ya con esto BBK no va a fallar la probabilidad crítica de nada. Vamos al piso 8, a ver cómo va la cosa. Pero aún así, con lo que yo estoy pidiendo que no sale, como puedes observar, vamos así bastante rápido. ¿Ok? Ya vamos ya casi un tercio de lo que viene siendo la torre automata. Basiquín. S3, en teoría podría, puedo no, depende del RNG, hacer un básico adicional. Sale. Joya. Basiquín. Uno sí esquivó, como debe ser. Uno sí esquivó. El otro también esquivó. Muy bien. Ahora viene la S3, sin bufito de manzana. Muy bien. Aquí no debería fallar nada. Ok. Yo creo que sí voy a meter otro Furari con habilidades individuales. Porque si ella llegase a derrotar a alguien en un golpe en área, no se aplicaría tan bueno el damage. Muy bien, Violet pegando como si le dieran dinero. Ok, fenomenal. S3, acelera el team. Basiquín. Ok, tras pequeña interrupción perruna, seguimos. ¿Cómo se quedó? Así que bueno, bastante bien el Violet, la verdad, haciendo su chamba como debe. Y otro Basiquín y un Splash. Y uno se murió. Y otro Basiquín y se murió. Así que bastante fácil y tranquilo. Ok, sigamos épicamente. Les prometo quizás que en 2 semanas les traigo guía con lo que viene siendo otro equipo que no sea Furaris. Ok, que tenemos aquí aumento de probabilidad crítica y golpe crítico para custodes, sagitas y Furaris. Tenemos puro Furari, así que llevamos un Texere, sí, pero el Texere ya tiene su bufito. Ahora, podríamos llevar a alguien más en lugar de Karim. Repito, no es necesaria para esta composición o este equipo, nomás la quería traer. Pero Furaris que tengo disponibles, tenemos a la propia Dean, tenemos a lo que viene siendo también la Celine, que son ataques individuales todos. Quizás Cess también tiene ataques individuales, nomás que lo tengo lento como el solo. Así que yo creo que podremos llevar esto aquí con la Dean. ¿Okay? Así que sigamos adelante. Y también sirve que ella aprovecha también estos buffos de probabilidad crítica y todo aumentado de tanto Furaris como de luz y oscuridad. El primero en empezar sigue siendo esta chica tamarindo y este pibardo. No me gusta que no me ha salido del splash, para estas alturas el splash ya habría salido. Ok. Contraataque, bunk bunk. Le arruinó o sea, aceleró al Violet y todo, y le arruinó al otro su turno. Bueno, pensé que iba a pegarle que tiene menos vida, pero bueno, cosas de RNG. Ellos también utilizan inteligencia artificial para determinar a quién le pegan. Entonces tengan en cuenta eso. Ok, no va a tener la invencibilidad de esta chica ahora. Y bunk. Como pueden observar, no pega mucho lo que viene siendo la Adin. Sí pega, pero no tiene su mejor gear en estos momentos. En S3, derrota a alguien y ahí estaría un splash más. Bonk. Según yo, el splash adicional este que se provoca es por el ataque de los personajes, pero igual también podría ser por la vida máxima del objetivo. De verdad no tengo ni idea. Esa es una bronca. Derrotó a alguien sin habilidad individual. Uy, le rompieron la defensa. Y bueno, Violet ya se lo tasajea y ahí estaría. Otro piso completado. Sin mucha bronca y mucho problema. Ok, aquí está el splash. Cuando un miembro del equipo usa una habilidad individual, aumenta el daño causado. Este va a ser. O sea, este aumenta. Cuando un miembro del equipo ataca, aumenta el daño por cada potenciador propio hasta 5 veces. Este también es God. Pero ahorita no lo vamos a utilizar. Y aumenta el daño causado de la primera fila. Este. Sus 2-3 son God. Ok, quiero este primero.
Así que vamos a seguir. Nuestro usa un god para la estrategia que utilizo. Sigamos. Ok, este tiene truco también, si no mal recuerdo. Creo que el primero que se derrota es a la Silk. Aquí aceleramos un poquito. Y curamos. Aquí sí lo voy a hacer yo, para no estar batallando como con los otros. Ok. Vamos a primero con la Silk. O sea, creo que Valis están duermen. Pero bueno, ahí está, lo testearemos. Limite el splash. Fuck, un splash. Esta sí que va a ser más rápido. Basiquín. Y splash. Manzana time. Y basiquín. Un robo porque Simón. Splash. Y estaría. Como puedes observar, bastante tranquilo todo esto. Uy, mete venenos. Ok, puro dual aquí. Vamos a ver a tasajearnos al este de arriba. Antes de que tenga su ulti, a ver si nos da tiempo. Básico. Counter, gracias. Porque también el splash se aplica con los contraataques. Porque al final del día son ataques individuales. Entonces por eso es God. Ahí está. ¿Vieron? Todo fácil, rápido y sencillo. God. Momento Latam. Ok, ¿qué tenemos aquí? Con el ataque aumenta... Ok, no, eso no nos interesa este. Aumenta el daño causado del héroe de la primera fila. Así que, sí, vamos. Vamos muy bien aquí, vamos muy, muy bien. Ok, igual aquí podría intentar llevar al Cés. Repito, ok, bueno, para poder configurar esto tengo que salir atrás. Porque no me deja luego entrar a seleccionar el armamento del personaje aquí. Entonces, bueno, me van a dar hojitas, ok. Ok, ok. Quiero intentar llevar a Cés. O incluso podría ser la... O sea, un Furari de agua, pues. ¿Por qué de agua? Para batallar menos con el fuego ahorita. Ok. Puede ser esta, tiene mucha habilidad no agresiva. Digo, habilidad no agresiva. No, habilidad individual. Y esta también podría ser interesante llevar. La bronca es que digo, está lento como el solo. Porque nada más lo utilizo para farmear, más o menos. Sí, es lento como el solo. Podría ser, podría no ser. Hace falta cariño este Cés. Yo creo que sí podría ser. ¿Por qué? Porque tiene un Digrescent. Y vamos a cambiar lugares de bichitos. Ahí estaría el negocio. Vamos adelante. Vamos para adelante. Sí, aquí en automático. Que se la rifen ellos. Aquí para curar porque... hay alguien con desventajas. Aquí acelera. S3. Todo tranquilito. Splash. Es lo que te decía. Lo van a focusear al de arriba y tal. Sigilo se mete. Se mete sigilo. En plan, le pega. Me da ansiedad. Y se esconde. Ok. Ahí viene la ulti, one shoteadora, que va a tener el splash, va a tener entre 3 splash, de ataque individual, de derrotar a alguien, y el splash de derrotar a alguien de la habilidad de Cés. Ah, y mira, hay otro básico, porque Simón. Mira tú cuánto splash. Counter, de castigo. O sea, ¿viste? Tremendo el Cés haciendo esa chamba, counter. Y aquí va a ser el ataque en área, porque... Ah, no. No aplica, chale. Me había emocionado. Basiquín. Y splash. Y murieron casi todos ya. Y el bichito. La tamarín se tosaje al bichito. Oh, estuvo chistoso. Ok, ¿qué tenemos aquí de mejoras? Aumenta el daño acumulado hasta 5 veces. También estaría God. Si sale otra vez lo tomaré, pero tomaré esta mejora. El otro también es God, porque se acumula muchos daños y tal. Y esto se acaba muchísimo más rápido. Ok, vamos a seguir llevando a Cés enfrente porque tenemos a más bichitos de fuego todavía.
guantazo. Por más rápido es que tamarindo. Counter. Joya. Esto acelera al team, lo cual le ayuda al Zest porque está lento, está ahí detrás de solito. Ahí viene la ulti. No creo que lo delete. Tiene mucha vida y defensa y la wea. Pero unos cuantos splash y se va a llevar. Pop. Ahí estamos. No lo va a deletear, lo deletea con splash, épicamente. Ahí está, S3. Basiquín. Guantazo. Ah, pero counter, porque no pega bien el chingado de fuego. Counter, porque no pega bien el chingado de fuego. Se murió uno. Le pegó a la que no hace counter. ¿Qué le pasa al desgraciado? Ahí está, otra vez triple splash. Ojalá y los delete a todos ya. Casi. Sigilo y un counter y ya se murió el otro también. Ahí estaríamos. Porque es el splash acumulado de la habilidad y de derrotar a alguien. ¿Qué tenemos? Con héroe de elemento agua ataca, perfora la defensa del objetivo. Eso podría venir muy bien para Zest. Al inicio del turno del héroe de elemento aumenta probabilidad de crítica, daño crítico y se acumula hasta 5 veces. Eso también está muy got. Y la evasión de los de agua. Ok, yo creo que vamos a hacer el de Zest. Porque va a ser, sí lo vamos a utilizar para el final. ¿Por qué lo vamos a utilizar? Porque los jefes finales son de fuego. Ok, entonces va a ir a sufrir un poquito. Vamos a sacar más energía del buzón y sigamos. Sí, el proceso completo de cómo me paso esto. Y del tirón. Así que sigamos épicamente. Aquí curación, viene bien y aceleramos. El baile el día menos enojado. Ataca. Joyísima. Basiquín y splash para todos. Mete quemaduras. Ok. Aquí sí puede haber llevado enfrente al Violet para este piso. A ver cuánto damage hace este pibe. Con el aumento de la perforación obtenido. Porque sí deletea esta wea. Ok. Doble combo. Porque sí, también tiene ese ataque en área. Uy, casi se lo deletea. Sigilo otra vez, le da ansiedad. Falló. Ese no falló. Ok, se fue muy complicado. Voy a gastarle almas con Tamarín. Dos counters. Uno. Ese tres. Y si falta por si las moscas, pues sigue Violet. Oh, Dios mío, qué ensañado estaba. Su madre, 60k de splash. Ok. Qué ensañado se puso el Violet, como debe ser, pero aún así. Ok, ¿qué tenemos aquí? Artefactos de Luctor, Custodes y Magos. Con un ataque dirigido a todos, dio un chance de activar un turno extra una vez cada dos turnos. Ok, pues yo creo que si vamos a dar a alguien sería un custodio a posterior, así que bueno. Piso 14, vamos a ir. De a ver con quién. Ok, sí, puedo cambiar el lugar de. No, bueno, no puedo. Voy a cambiar el lugar de los bichitos por los enemigos ahora en turno. Y fíjate que tenemos mucho PC de equipo en contra y tal. Entonces, no hay desventaja. O sea, no hay bronca con el equipo, pues. Si se pone más complicado, podría cambiar al Violet ML o al Zest por algún healer más. S3. Y después un básico humilde ahí, chiquito. Joya. Detección. Basiquín. Splash. Golpe. Counter. Splash. Ataque. No esquiva por retrasado. Ulti. Y el mismo efecto, splash de la ulti, splash de habilidad individual y splash de deletear a alguien. No, no lo deleteó. Ok, nomás un splash. Le faltó la magia del Zest.
Me lo durmieron. Ahí no me lo durmieron. Flash. Oye, ¿se está poniendo ese puerco? ¿Robamos? Claro que sí. Splash. Ok, aquí sí sería doble splash. Derrotar a alguien y habilidad individual. Faldes objetivos. Fuck. Igual, mi doble splash. Golpean. Ok, y su último golpe porque va a ser un counter con doble splash. Ahí estamos. Aquí sufrió un poquito bastante ese güey. Ok. Perfora la defensa, la eficacia. Yo creo que aumenta el ataque, podría ser. No, la perfora la defensa. ¡Perforación! Ok, de ahí en fuera. Seguimos. Ok, este piso tiene tamaño también. Este lo voy a hacer yo. Ahí estaríamos. Empieza aquí, curamos claramente porque no cambié de posición los personajes por güey. Tengo que haber puesto el César enfrente. Mira lo que curó. Ok, el primero a eliminar es Angélica. En este piso el primero a eliminar es Angélica. No queremos curaciones masivas ni nada del estilo. Y con los splash que vamos a estar utilizando nos viene joya. Este pibe se acelera, le mete sigilo a este güey. Ponemos manzana épica. Ok, ¿qué tenemos? Básico otra vez a la chica esta y splash. Qué bonito splash. ¿Por qué le pega? ¿Por qué le pega? Ahí viene la ulti. No, vamos a eliminar y queremos ese splash, guardarlo. En efecto, solo causa extinción, así que vamos a hacer esto. Tenemos ahí un splash chiquito, muy bien. Tamarindo se cura un poco. De hecho, vamos a ver cómo va la cosa. De vez en cuando este saca counter si no lo golpeamos a él. Pero así, ignora eso. Lo mucho que puede hacer si acaso es aturdirte, pero contamos un poco con la evasión. Ok, hacemos esto acá. Bonk, bonk. Splash. S3. Un básico y doble splash estaría. No se ve el efecto de doble splash, pero es doble splash de daño y tal. Ah, bueno, no hubo ataque adicional, vaya por eso. Ahí no esquivo, eso es lo que me temía. Ahí sí esquivo, bastante bien. Hay que derrotarla a ver si se puede antes de que tenga su chingada ventaja esta. O su ulti, pues, porque le pone barrera e inmunidad al enemigo. La bronca es la barrera y la curación. ¿Y será? ¿No será? Bueno, vamos a hacer esto. Un counter. Me lo tauntea. Vaya por Dios. Si iba a hacer la S2, esa de aire que tiene. Un basiquín. Humildemente. Poc. Un basiquín y no esquivó. Esquivó. Gracias por pegarle, Violet. Bonk. A ver, aquí es donde me duerma todo el mundo, ¿no? Bueno, me aturde a todo el mundo, ¿no? No, pues no. Parece que no. Mira el Violet de agua. Ok, ya estaría. Ok, aquí tuve la fortuna de que también se murió Crosshead, pero la estrategia es la siguiente. Primero Angélica, después Crosshead y por último Rabi, para que no pasen estas cosas del taunteo. Voy a meterle un Solbun con almas a esto. O sea, un golpe con almas para que cura el team bien. Un basiquín. Va a meter S3. Bien. Ojalá meta otro individual por RNG. Básico. Esquivó, miren el Violet, para que los que dicen que no esquiva. Y ya, la ulti sería suficiente. Tanto para curarse, como para derrotar al Rabi. Ahí estaríamos. El C es bien jetón toda la batalla. Un cofre desde la selección de piedrita, muy bien. Ahora, las mejoras que tenemos aquí, es cuando menos curiosas. Aumenta daño causado de ataques sin piedad, esto solo aplica si tienes al Tywin. Lo de Charlotte hace rato. Y aumenta daño, el daño de llamado de luna llena y perfora la defensa un 30% adicional. Esto es para Ludwig, para quien los tengas. Como puedes observar, la estrategia aquí son Furaris, Ságitas, Custodes o Magos. De estos no tengo ninguno.
mismo, así que este. Así que eso da bastante igual, la verdad, en este piso para mí. Pero si tú llevas alguno de estos, adelante. Tienes el libro, usar el que quieras. Ok, aquí seguimos en la misma composición, porque el violeto es de plantita y no va a batallar tanto con lo que vienen siendo los bichos estos de enfrente. Tanto, porque si puede batallar un poquillo. Vienen Counter Locust Violet. Ah, es verdad, todo esto mientras le pegaron, no lo puse en automático. Ahí estaría la cosa. Me provocaron al CES. Vaya. 10k humildemente del primer guantazo. Esto es normal por la escalada de daño de esta wea. S2 y S3. Counter, ay, qué bonita, se murió uno también. Ah, no, casi. Black, ahora sí se murió uno. Solo un counter, le pega 3 con probabilidad de ser counter y solo uno. Ah, ok, me callo. El Raylet, no, mi cielo. Yo sí hago ataques. Punk. Counter, bonito counter, épico. Basiquín. Basiquín, me va a meter un counter del counter. Ok. Un dual, así de chill. Un counter. Y una explosión. Ah, oh, ¿y ahora? Y ahora, eso es un que lo había visto. Counter. Basiquín. Splash. Lo retrasan. Counter. Lo mata. Splash. Y derrota al otro. Y ahí estaría. Ahí desafortunadamente, como pudieron observar, no curo tanto Tamarín. Así que en la siguiente voy a utilizar la ulti. Eso viene bien. Pero no tan bien. Ok, ¿qué tenemos? Oh, al inicio del turno aumenta el daño que usado y se acumula. Este nos va a servir. Ya vimos los otros que hacen, así que este nos va a servir. Siguiente. Piso 17. Uf. Ok, aquí va a haber mucho pinche dual. A ver cómo nos va. Ok, menos mal se metió en sigilo porque le rompieron la defensa ahí en puerco. Pum, splash. Esquiva, solo traigo para esquivar. ¿Cómo? Nunca he entendido cómo es posible que esquive menos un personaje ML que uno RGB. Eso nunca lo he entendido. Pum, splash. S3, aquí se tasajea. Ok, el bichito random de luz número 1. Muy bien. Counter. Splash. Counter. Splash. Triple splash. 4 splash, ahí estamos. Bonk, bonk. Bonk, bonk. Doble splash. Bueno, mucho splash. Mira cuántos counters. Es que Violet se los solea el normalito. O sea, por eso te digo. Los otros son de relleno para hacer más damage. Porque con solo el Violet es más que suficiente. Está chiquito, solito. Así que ahí estaría. Piso completado. Ok, ventajas de agua y de fuego. A ver. Al inicio del turno aumenta la probabilidad crítica de daño crítico, se acumula hasta 5 veces, aumenta no sé qué, no sé cuánto. Y ok, va a ser este. Siguiente. Ok, vamos a ver cómo nos da aquí, porque tendría que Tamarín curar al principio.
Guantacito, ok, bastante splash. Oh, counter, fenomenal. Ya hacía falta, Cés, ¿no? Ok, counter otra vez. Estoy quedando absorto de ver tanto ahí efecto. Ok, basiquín. Básico con splash, o sea, no hay mucha estrategia aquí ya. O sea, ya cuando tengamos todo ese conjunto de artefactos, no hay mucho más que decir ni que ni ver. Podés dejarlo en automático y te hacer otra cosa y regresas a reclamar el aparato que vas a utilizar. Y fíjate que tenemos bichos que le tienen ventaja elemental contra el Violet y el Waze le vale madre, se lo solea. Bonk, bonk. Ahí viene la derrota de alguien, quizás. Es que lo dudo porque tiene de barrera. Bueno, defensa, mejor dicho. Vemos juego de defensa. Poc. Cura, acelera al team. Joya. Guantazo. Dos splash. Guantazo. Un splash nomás. Ok. Quemadura. Nadie metió counter, se me puso triste. Momento sad. Un splash. Aquí van ya dos splash. Tres splash. Bonk. Basiquín. Ataque en área. Y un splash. Se limpia la desventaja. Mete ulti. Y un splash. Si sale otro ataque, otro splash. Pam, pam. Splash. Counter. Splash. Aceleró. Hasta el momento, Tamagot. Acelera el team. Esto aceleraría el team un 70%. Porque tiene el buffo del 50 de la UDC2 y aparte de la pasiva del aparato. Y ya, terminó. Ok, sí tardamos bastante si Tamagot usó su ulti. Ok, tenemos de magos, mago y custodio. Ok, ¿qué tenemos? Al final del turno tienen chance de extender el potenciador del equipo. Ok, esto podría ser si mete un mago. Ok, vamos para atrás porque necesito más energy. Energy. Así que, bueno, vamos a ver qué sale y qué acontece. Punk. Punk. Y punk para otros tres pisos, que vamos a tardar un poco más. Piso 19 y después seguiría piso 20. Vamos a ver qué sale en el piso 19. Ok, vamos a poner al... Bueno, vamos a dejarlo así. Que vimos que Cés se la rifó. Bueno, vamos a seguir así a ver qué pasa. Aquí ya me voy a empezar a decir que mi nivel de PC es muy inferior al del enemigo. Me vale, chetos, seguimos adelante. Para que no digan que necesitas tener ahí altos personajes con PC para seguir aquí. Ok, empieza Tamarindo, no acelera a nadie porque nadie tenía vida baja hasta ahora. 10k humildemente. Bonk. Basiquín. Bonk. Counter. Muy bien. Contraataque, grande Rayleto. Bien. Muy bien.
Ahí viene un splash triple, ¿será? ¿O no será? Sí fue. Punk. Creo que fue un splash doble por el damaje. Acelera el team, basiquín. Fíjate que este ya es rapidísimo, o sea, esto casi, o sea, esto básicamente se hace solo. Y viene joya. Un splash doble. Muy bien. Un counter, solo uno. Y mete crítico, grande el Violet. Uno decepciona, Un basiquín. Basiquín doble. Ahí viene otra vez otro ataque. Dos counters, viene joya. Muy bien. Y ahí estaría. Bastante bien. Yo voy a hacer el siguiente piso porque tiene truco. Aquí vamos a utilizar el último splash y después la acumulación de aparato del damaje. Así que 20avo piso. ¿Quiénes eran? Ok, este sí tiene truco, cuarto truco. La he hecho más o menos. El primero en derrotar sí o sí va a ser la Chloe. La May Chloe. Es una estrategia similar, si no es que igual a la del piso de la Rabi. Aquí curamos y aceleramos al team. Joya. Ahora, la bronca es que pone inmortalidad. Y si la va a poner, si le va a dar tiempo. No tenemos tanto damage de tanto splash. Ni de personaje. Y se acelera cada vez que la golpeamos, la bronca. Se cura y mete este bufito. 300k de vida, su madre. Básico. Counter. Flash. Counter. Ok, continuemos. Veamos qué tenemos aquí. Vamos a usar la S3 con la intención de acumular el máximo damage posible. A ver si sale la S2 después. No, nos faltó damage. Counter. Bonk. Me viene la ulti épica. Es que tiene una barbaridad de vida ya. Splash. Doble, ¿no? O al menos esquivo. Le falta el counter, pero esquivo. Como puedes observar, la ventaja del splash del ataque individual es que podemos bajarle vida a los otros sin necesidad de golpearlos. Entonces evitamos contraataques molestos y cosas del estilo. Curamos y aceleramos el team. Ahora un basiquín. Ahí está el dual y un poquito de splash. Ahora metemos un guantazo. Y splash. La idea es vencerla antes de que tenga su ulti otra vez. Ah, pudiste haberle pegado de atrás. Pero bueno. Muy bien. Basiquín, le va a acelerar un poco más. Un dual de gratis. Joya. Counter. Ok, sí se va a poder. Y fíjate que ya pidieron el buffo de revivir. Porque tardamos tanto por su excesiva cantidad de vida. Que bueno, viene bastante bien la verdad. Guantacito. Ok, se curó 55k. Eso sí se lo bajamos ahorita. Y ya, murió. Así que ahí estaría el siguiente focusear. Es la esa chica. La BBK. Mira, toma venganza porque la saqué del team.
Pero bueno, independientemente de eso, este está porque el Ken, si no mal recuerdo, también tiene pasiva de counter, entonces va a ser el último sufrimiento. Muy bien. ¡Su madre! Ah, ok, le pegó al Ken. La BBK, ya suéltenme. ¡Su madre! ¿Cuánto Splash va a haber ahí? Muy bien. Ok, tanquearon como los dioses. Denle chance a Tamarín de que llegue su turno. Listo que cure el team. Me lleva. Bueno, lo bajamos, ¿no? Ok, ¿qué tenemos? Con un héroe de luz, oscuridad ataca, perfora la defensa del objetivo 20%. Eso yo creo, y aumenta el daño cruzado. Perforamos la defensa. Así que bastante, bastante bien. Voy a salir a sacar más energía. Y vamos a ver qué sucede y qué pasa. Como podemos ver, bastante, bastante bien. Esto lo estoy grabando de corrido. Así que llevamos, ¿qué? Una hora. Ay, ¿por qué agarré eso? En la torre automata. Así que iniciamos épicamente. Ok, tenemos que curar un montón. Ojalá nos toque primero, porque si no eso se va a poner feo. Igual, siempre si te pierde algún personaje, puedes revivirlo con estigma. Y si en la batalla vas perdiendo y piensas que pudiste haberlo hecho de otra manera, si te pones a rendirte, no, tus personajes no tienen bronca de ¿cómo se llama? No tienen bronca porque salen y se quedan con la vida que tenían y como si no hubieras intentado nada. Entonces es un truquito ahí random que te dejo. Ok, sí, aguantamos los tancazos, sí, te aguantamos. Pam pam. Ok, manzana time. Y aquí, bueno, esto ya podrían hacerlo yo solos. Ok, viene el S3, a ver si se lo... No se va a bajar, pero a ver, voy a ver cuánto splash hay ahí. Muy bien. Ahí si todo sale bien, le estaré trayendo la siguiente semana y tal, Día de la Torre con otros equipos. Otros, más que nada, otras clases, ¿no? Si les interesa, pues dejen su like, comenten, compartan, suscríbanse. Para que les traiga guías así. Como puedes observar, todo muy fácil, fácil y tranquilo. No me gusta que les hayan roto la defensa, pero vamos bien. Entre todo, vamos bien. Basiquín. No, estoy bastante tranquilo, la neta. Viene Violeto y eso estaría terminando esto épicamente. Bank. Joya, 50k de splash. Ok, ¿qué artefacto sale? Cuando realiza un ataque, perfora, no, el daño aumentado. Ya casi terminamos esto, así que es lo que vamos a necesitar para la última fase. Ok, sufrió un bastante tamarindo. A ver si le toca primero antes que los enemigos, aunque ya pudiste ver que ya no, porque las velocidades ya están un poquito altas para estos desgraciados. Counter bonito, tremendo damage, güey. S2, aceleramos el team, curamos un huevo, joya. Como pudiste observar, solo me salió un artefacto de Texere, ¿eh? Y eso que sí llevamos Texere. Así que bueno, vamos a ir viendo. Bueno, hubo otro momento perro, así que bueno. Vamos a ver cómo siguen estos chabones. S3, un bonito splash.
Como puedes observar, a mí me encanta usar la técnica Furari, que es la única, no, también existen los magos que utilizan ataques en área y hacen splash en área por ataques en área. Pero ya es cuestión de cada quien lo que tenga bien subido, o más personajes subidos. Yo en magos yo apenas voy, no tengo tantos magos que interesantes. No tengo a Politis, a la Milim, a la Vivian, pero pues son personajes PvE la Vivian. Bueno, aunque pudiste observar que llevo a Tamarín, o sea, no es como digas tú, wow. El chiste es crear una estrategia. Y eso sí, en cada equipo a fuerzas tiene que haber un Texere, para que sean autosuficientes, porque yo de momento no he encontrado ningún aparato que diga que recupera vida de usar habilidad. No, no. Si necesitas un Texere a fuerzas. Tamarín es la mejor opción, pero también tienes otras alternativas, está ahí. Si quieres otro Texere que dé buffos de ataque, tienes a Dien, le pones artefacto para que cure y queda. También podrías llevar a lo que viene siendo Hassel y un equipo de fuego por los loles y también quedaría, ¿ok? Yo antes de Tamarín utilizaba a Angélica y a Hassel. Juntas en el equipo, llevaba dos Furaris y ahí estaría. Pero es que Tamarín, mira tú todo lo que hace, la pobre. Bastante bien, pero le pegan bastante sabroso. Basiquín, Splash, S3, doble Splash, o triple Splash, ya es un individual ahorita. Ajá, Punk. Y ahí estaría. Joyísima. A ver qué aparato sueltan. Por artefacto pocho. Aumenta el daño de los héroes de estos. Ok, pues ese será. Seguimos adelante. De hecho, voy a optar, en vez de llevar a Cés, me voy a llevar a esta chica, ¿cómo se llama? La Alexa. Para que veas que está, va a estar en piso alto y va a servir igual. Y tiene Warzone distraído, así que en teoría sería más damage. Así que ahí vamos. Counter, su madre, lo que le pegaron al de arriba, ¿no? Doble counter, gracias, para que se cure un poco, porque su madre. Splash doble. Manzana time, ulti time. Doble splash. No, si sale habilidad adicional sería un doble splash. No sale habilidad adicional. Curamos y aceleramos. La desventaja o ventaja es que esta chica, la chavalona, la Alexa no tiene mucha velocidad tampoco, así que sería como el Cés. S3, splash. S1, doble splash. Punk. Le rompió la defensa, el pibardo. Ok. Joya. Joya doble. Joya triple. Se murió Violet. Casi. No sé si se va a morir. Ok, eso estuvo puerco. Ok, eso estuvo puerco. Muy puerco. Uy, no veo que ganen. A ver, vamos a ver. Los tanques se pusieron cerdos, No veo que gane. Vamos a reiniciarlo. Podemos reiniciar, no pasa nada. Reiniciarlo, están como si nada les hubiera pasado. Y yo voy a hacerlo porque parece ser que sufrieron un poquito aquí. Siguen exactamente igual, ¿ok? Una molagora. ¿Vale la pena hacer el riesgo? Sí, sí lo vale. Sigamos. A ver qué pasa, qué sucede y qué acontece. Lo voy a hacer yo, dije. Ok, le golpean doble, su madre. No esquivo nada. Curamos, como viene siendo habitual. Y vamos a focusear los tanques. Ok. Muy bien. Golpea de atrás, golpea Tamarín, ok. Manzana time. Basiquín. S3.
Muy bien el splash. Aquí sí esquivó. La bronca es que en el otro le habían roto la defensa también. Y aquí también esquivó, ok, ya, arreglado. Ok. Ok. Tamarín, aguante. Fuerza, Tamarindo. Basiquín. Tan puercos estos, ¿eh? Ok, uno menos en teoría. O pronto uno menos. Uy, casi. Este para igual hacer el otro. Bonk. Su madre lo que pega ahí, ¿no? Yo creo que voy a hacer esto porque le veo más útil esto. Cura, siento que cura más. Su madre. ¿Qué se cree de ese Taiyo? Que ese sí estuvo puerco, eh. Doble counter, qué bonito. Goodbye. Ahí estaría. Ok. Dos moragoras muy bien merecidas. Ok. Cuando un héroe furario utiliza una habilidad básica, tiene un chance de activar la básica adicionalmente. Este vendría a ser el God ahorita. Cuando un furario ataca y no es su turno, aunque es un daño adicional según el ataque del héroe. Cuando un miembro del equipo que no es un texero tiene dos potenciadores al final del turno, le aumenta la destreza un tanto por ciento. Los tres son God. Este, para más splash. Sí, para más splash. Más solo aprovechar Violet y Rayolet si hace counter. Entonces, bueno. Uy, uy, uy. Me hacen falta unos 60. Bueno, unos tantos de energía. Unos 35 de energía para terminar la torre. Vamos a sacar un poquito más de energía. Y seguimos adelante. Ok, no voy a hacer tanto sufrimiento en este piso que viene. En teoría. Oh no, tanques. Cañones, ah, su madre. Ok, gracias por pegarle a otro que no está marín. Gracias por cegármelo. Vamos a ir primero por los de oscuridad, porque son los que tienen ulti. Los bichitos atrás no tienen ultis. Curamos de paso. Aceleramos, manzana time, limpiamos. Básico. Y golpeamos. Que esto se aprovecha mejor si tuviéramos desventajas, pero esto es de puro daño puro. Entonces ahí está un poquito la desventaja. Básico. Básico. Pum, splash. Counter, gracias. Vamos a hacer el splash. Joya, splash. Uy, 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 uy. Calmao, calmao, calmao. Bonk, bonk. Splash. Uy, 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 se va a morir la de atrás. Pobrecita, no aguanto nada. Un basiquín. Basiquín. Tremendo. Guantazo le metió, eh. Uy, Dios mío. Eso que esquiva, eh. Aquí debe ser un 2x1 mínimo.
Me emocioné demasiado. Ok, solo queda uno. Toque vampírico, qué chistoso. Se murió. Ok, ya. Vamos a ver los últimos que salen. Aumenta la eficacia, en serio. Detonación y aumenta. A su madre, qué porquería me tocó al final. Vamos a hacer el de eficacia. ¿Por qué la eficacia? Porque me va a llevar un Furari que meta desventajas. Para eso. A ver, esta chica metía veneno, pero no siento que valga la pena gastarme el estigma para revivirla. Tengo combo Furari, entonces lo siento tú, goodbye. Intenté traer tantito y no se pudo. Vamos a ver qué otros Furaris puedo utilizar. Pues ese será. Y cambiaremos de lugar con este. Así que ahí estaría la diferencia de PC. Y vamos adelante. La estrategia aquí es achichinarse a Tamarina lo antes posible. No la nuestra, la enemiga. Counter. Hemorragia lo. Meter hemorragia a los pendejos, la pasión de la Niquelea. Niquelia. Esquivó, afortunadamente, porque luego hay veces donde no esquiva en este piso este güey. Manzana time. Opté por la eficacia porque si el Cés logra meterle incurable, esto se va a poner más fácil. Falló. Y le golpeó a Niquelea. Niquelia, perdón. Vamos, damaje, necesitamos damaje, chingamos de damaje. Casi 50k y no se sintieron suficientes. Incurable, Jace. Y ya no se dispela ventajas, que sepa. Barsiki. Esquivó, joya. Basiquín. Basiquín doble. Pum, splash. Aquí se cura, pero ella no se tendría que curar. En efecto, es lo que nos importa. Ulti. Mi tamarindo, gracias, Rayolet. Nunca dudé de ti. Curación y aceleramos. Bajar la meta de incurabilidad. En efecto. Sirve. Y golpe en área God. Con más incurabilidad. Básico. Estas almas solo la gastan Tamarín. Ok, esa ulti nunca la había visto. No me acordaba. ¿Y por qué atacas otro que no está Marine Rayleigh? Chinga madre. Ok, básico. Ya casi se muere el Violet. Es que ya se murió.
Ahí está, curamos al team. Y ya, Tamarín goodbye, ¿no? Ok, y aquí la siguiente molestia es la de medio, de enfrente, por las hemorragias que está metiendo. Y mi counter es. Ok, sabes que la batalla estuvo larga y complicada cuando Tamarín alcanzó a usar la ulti. Aquí aceleramos al team bien puerco. Damajes, mira, críticos, God. Basiquín. Vamos a usar este. Y ahí está. God. Ya, aquí podemos ya dejar un automático. Dual de gratis. Bueno, de gratis, de los chidos con Tamarín. Basiquín, ya, o sea, ya es cuestión de esperar. Y ya, con eso estaríamos pasando la torre automata. Bastante tardada, pero si la haces en un día, te la soleas en menos de una hora y media. ¿Lo estás viendo en video? Esto ya casi acaba y me dejó menos de una hora y media. Claro que el combo que yo utilizo es muy específico. Y por lo general sale. Pero bueno, también, por ejemplo, ese de que los Furari con el básico hacen otro básico, está también God, o sea. Pero no lo pude tener y ya vieron la última mejora que fue más o menos. La eficacia estuvo bien al final para el CES, pero nada más para eso. Y estaríamos piedritas God. Muy bien. Momento LATAM. ¿De conexión? Claro que sí. Yo digo que sí. Ahí está, derrotaste y ahora no pensar en la torre hasta las próximas 2 semanas. Así que bastante bien. Creo que puedo comprar una piedrita épicamente en la tienda de, para hacer una invocación Moonlight. Pero bien fuera ya estaría. Ahí estaría bastante largo todo. No me alcanza, chavo. Bueno, qué tragedia. Pero poco más, ahora sí. Espero hayas disfrutado el video, te haya sido entretenido. Espero que te sirva esto como referencia. Recuerda, esto más que nada de escoger los mejores aparatos para tu equipo. Y poco más. Eso vendría siendo todo por el video de esta ocasión. Y nos vemos en otro, guapos y guapas.